Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero, el doctor Pablo Borrero, ambos veedores ciudadanos, abogados, expertos en temas de derecho público y constitucional, y quienes han sido panelistas frecuentes de nuestro programa. Y también nos acompaña el doctor Norberto Tascón, quien también es abogado, ha sido diputado a la Asamblea Departamental y nos acompaña frecuentemente en este programa. A los tres los saludo. Buenos días. Buenos días, director. Buenos días, doctor Norberto. Buenos días, Pablo. Buenos días, la amable teleaudiencia. Muy buenos días a todos los integrantes de la mesa y a la amable audiencia. Igualmente me acojo al respetuoso saludo de la mesa y a toda nuestra amable audiencia. Les recordamos que el programa informativo Nuestra Gente del Canal 2, el canal de Nuestra Gente, se ve por la señal de Global TV, frecuencia 2, por la frecuencia 116 de Encali IP, por internet en www.canal2.co y para el público migrante en España y en Italia por el cable operador Eurolatín TV. A todos nuestros saludos. Hoy, vísperas de que Cali inaugure los Juegos Mundiales World Games 2013, queremos hablar de temas de ciudad que, como ya lo dijimos ayer y antier en nuestros programas anteriores, pueden correr el riesgo de pasar desapercibidos o mejor escondidos si no se los visibiliza, porque ante eventos como los Juegos Mundiales pasa lo mismo que pasa con la Feria de Cali, que mientras estamos en jolgorio, que mientras estamos en actividades lúdicas, en recreativas, etcétera, se aprovecha por parte del Consejo Municipal y por parte de la Administración Municipal para suavecito tomar medidas que finalmente terminan afectando no solo los ingresos, sino inclusive hasta el patrimonio de los ciudadanos. Pues bien, hoy vamos a tocar en esta hora con nuestros panelistas invitados varios temas. Acaba de pasar a sanción del alcalde de Cali el acuerdo del Consejo Municipal que le permitirá a la alcaldía hacer acuerdos de pago y hacer exoneración de costos de intereses moratorios para deudores de impuestos municipales, de predial, de industria y comercio, inclusive de megaobras, hasta por el 80% de los intereses moratorios con plazos de hasta 2 años para su pago. Queremos hablar de este tema, no solo para que a ustedes les quede claro, sino para mirar y entender los pros y los contras del mismo. Pero igual, Cali todavía no termina de entender qué es lo que pasa en Metrocali. La presidenta de Metrocali ha anunciado su renuncia. Ya ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación donde explica que razones estrictamente personales la obligan a renunciar y el mío está aquí en medio de una cantidad de acciones jurídicas que a veces paralizan la administración, pero también en una cantidad de problemas operativos y logísticos que hacen difícil que sea eficiente el servicio. También queremos tocar el tema de las vigencias futuras. Es un tema que sigue en el Consejo Municipal, que se han hecho ya varios cabildos, que la gente ha ido en participación ciudadana a explicar sus planteamientos, pero es un tema en el que el Consejo no termina de decidir qué va a hacer con las vigencias futuras. Estos temas así de entrada son los que nos preocupan, temas de ciudad, y queremos ponerlos sobre la mesa. Doctora Luzbeti, le doy la palabra a usted. Gracias. Efectivamente, como usted lo acaba de anotar, se han discutido o se están discutiendo en este momento acuerdos trascendentales para la municipalidad y para los caleños, como es el caso de las vigencias futuras y el que acaba de ser aprobado, conocido como el papayazo,
en los medios, o el acuerdatón, como decidió llamarlo la administración municipal. Fíjese usted, señor director, cómo es de importante a través de los medios informar con objetividad. Aquí tuvimos en este informativo a la señora tesorera del municipio de Cali en relación con ese papayazo. Y hasta ese momento la administración municipal no acordó de que se excluyeran dos artículos que eran muy lesivos y que le iban a traer mucho daño al municipio y a los caleños. Todo lo enfilaba era al papayazo, y resulta que ese proyecto de acuerdo tenía otros temas también, como era modificar en favor de los propietarios de esos condominios en el área rural en la tarifa del impuesto predial, o como era exonerar del impuesto predial a los estratos 1 cuyos inmuebles tuvieran un avalúo catastral hasta 15 salarios mínimos, que entre otras cosas yo no creo que en Cali en este momento exista un inmueble, aunque sea de estrato 1, sí, que tenga 15 salarios mínimos. Era muy demagógico. Pero además eso lo hacía ilegal al proyecto porque no podía contemplarse tantos temas. La importancia de debatir esto en medios con responsabilidad es que parece ser que la plenaria excluyó de ese proyecto de acuerdo justo esos dos artículos y solo lo limitó al papayazo. Ahora, en el papayazo se proyecta recaudar solo 6,000 millones de pesos. La deuda es muy grande, ¿no?, que se tiene con la administración municipal. Solo 6,000 millones, y parece ser que se condiciona en ese proyecto también a que se haga un acuerdo sobre los años 2011 y 2012, que eso lo haría ilegal porque eso no lo contempla el Estatuto Nacional Tributario. El Estatuto Nacional Tributario, el papayazo, solo es para quienes tengan vigencias atrasadas del 2010 hacia atrás. No condiciona la ley nacional a que tengan que pagar o a llegar a acuerdos de pago sobre el 2011-2012. El Consejo parece que le agregó eso. Veremos qué va a pasar, y de todas maneras lo que la administración piensa proyectar son esos 6,000 millones sí, de pesos. Muy bien. Yo quiero pedirles a cada uno que se refiera a uno de los tres temas que propuse sobre la mesa para que comencemos a oxigenar los temas de opinión que queremos tocar hoy. A usted, doctor Pablo, le pido que haga una pequeña referencia introductoria al tema de las vigencias futuras. Sí, en efecto, bueno, digamos que las vigencias futuras son un mecanismo, digamos, financiero mediante el cual se autoriza al alcalde para que comprometa recursos del presupuesto de varias vigencias. En este caso se trata de comprometer recursos de vigencias futuras a partir del 2014 hasta el 2017 para financiar la segunda fase de obras de las famosas 21 megaobras. Pues sobre esto han habido muchas críticas, pues provenientes en primer lugar pues de los ciudadanos en la participación ciudadana que se llevó a cabo en estos días. Todos los participantes se opusieron rotundamente a que se le dieran facultades al alcalde para tal efecto. Y desde luego en el Consejo Municipal hay un sector ya de concejales que pues no está de acuerdo con ese proyecto, que ha planteado una serie de cuestiones muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista financiero y legal. Efectivamente, el proyecto adolece de una cantidad de fallas. En primer lugar, desde el punto de vista legal, el proyecto, pues, de acuerdo con la ley y una serie de decretos reglamentarios de la ley, el otorgamiento de vigencias futuras solamente es posible sobre la base de cumplir unos requisitos específicos. Por ejemplo, que en el caso concreto de estas obras, pues
se presenten los estudios definitivos en materia de ingeniería de detalle, por ejemplo, que esté clara la financiación de cada una de las obras, que exista un estudio socioeconómico, financiero y ambiental sobre todas las incidencias que puedan tener las obras en lo que tiene que ver pues, con su construcción y desarrollo. Esto no se cumple, pues la administración no ha podido presentar esos estudios. Algo más, ayer en la intervención que hizo el director de Infraestructura y Valorización, pues manifestó de que todavía no se habían definido los estudios de la tercera fase de las obras. En consecuencia, pues no se está cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley. En ese sentido, pues al no haberse cumplido con esos requisitos, pues lógicamente no se podría aprobar esas facultades. Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista financiero, pues ha quedado claro de que el municipio no cuenta realmente con los recursos, con las fuentes fiables, disponibles para atender esos costos. Más cuando, pues, de acuerdo con el balance que ya se ha presentado, tenemos con que las obras, las 21 megaobras que valían 860 mil millones de pesos, hoy cuestan 1.600.000 millones de pesos. Entonces, se ha perdido la confianza en la administración. Los ciudadanos y algunos concejales consideran de que no se puede seguir adelantando ese tipo de obras cuando no existen los recursos y que cualquier otra circunstancia va a generar endeudamiento al municipio y una situación muy crítica. Muy bien. Y a usted, doctor Tascón, le pido que haga su primera intervención refiriéndose a lo que puede significar el retiro de la doctora María Pilar Rodríguez de la presidencia de Metrocali ahora. Pues a manera de introducción, doctor Tejada, sin dejar de pedirle igual intervenir en los dos temas siguientes o que ha planteado los doctores Borrero, yo creo que el tema de Metrocali tocó fondo, porque vienen mezclándose una cantidad de problemas que le dan hoy la razón a los caleños. El alcalde de Cali quiso traer prohombres a su administración y quiso traer personas llenas de títulos, pero quizás con una muy poca experiencia en manejo de lo que es en sí el transporte masivo en Cali. Todo lo que se ha venido sucediendo precipitó la salida precisamente de la doctora María del Pilar, porque no podemos negarnos que el sistema casi que está colapsado. Y yo diría que la misma superintendencia de transportes, que ya ha venido a proponerle planes de desempeño a tres de los cuatro operadores que tiene el sistema, sencillamente lo que nos dicen es que estamos en la puerta de una intervención. Y eso a mí me da la sensación, la doctora María del Pilar de pronto no lo concibió, amén de que hoy tiene una demanda precisamente porque en el sector privado puede que se hagan ese tipo de esguinces a los estatutos y a las conformaciones de las sociedades como tal. Pero en el sector público hay que cumplir la ley. Y lamentablemente la doctora María del Pilar no cumplió la ley en materia de no aportar todos sus documentos para su posesión como gerente, lo que le ocasionó demandas que precisamente hoy la tienen a la puerta de la Procuraduría para enjuiciarla disciplinariamente y por ende, pues al director jurídico del municipio y al alcalde de Santiago de Cali. Pero en materia del manejo de Metro Cali, lo que uno pareciese ver es que allí ha habido mucho palo de ciego, José Alberto, que llevaron precisamente a que la directora de Metro Cali tuviera que tomar la decisión simplemente revestida de un matiz completamente distinto al de la realidad. Decir que la familia se lo ha pedido, que se estresó, que eso no era el tipo de gestión que ella iba a hacer, pues por supuesto. Porque es que se debió conocer, si a usted le ofrecen un cargo público o le ofrecen un cargo gerencial en cualquier empresa del país, lo mínimo que usted tiene que hacer es ir a conocer esa empresa, verificar que lo que tiene por dentro la empresa es lo que se acomoda
a lo que usted sabe hacer. Pero sencillamente, lo que mal comienza, mal termina. Y desde la misma posesión de la señora como tal, hasta finalmente hoy los resultados que tienen lamentablemente en situaciones muy difíciles. Decir ella, mi logro como gerente de Metrocali fue haber llevado de 300.000 a 500.000 pasajeros. Eso es una utopía porque ya estaba. Es más, lo que aquí no hemos podido tener claro es cuál fue su actuación, por ejemplo, para que esa plata que le entregaron a un operador para la construcción de la terminal de Calima, hoy esté embolatada porque sencillamente se prestaron para que esa plata perfectamente sin tener una interventoría adecuada, sin haber hecho los procedimientos de ley 80 y de la 1150, hoy esa plata se la hayan sacado inclusive del país que debió haberse utilizado para la construcción y esté en Israel con el inconveniente de que difícilmente la vamos a recuperar en materia de casi 6.000 millones de pesos que adelantaron. Luego, yo creo que a la doctora María del Pilar, revestida de todo lo que ha traído, pues una cosa, José Alberto, es administrar con miseria y otra administrar con opulencia. Y yo creo que ellos están enseñados es a manejar la opulencia y a no la pobreza de las empresas, y este es el resultado. Muy bien. Les recuerdo a los televidentes que el propósito de este programa, de este panel informativo, es entregarles a ustedes información de la mano de personas expertas, estudiosas de los problemas de ciudad y de región, para que usted, escuchando los puntos de vista diferentes, pueda entrar a ser parte de la toma de decisiones siempre en función del interés colectivo. A nosotros no nos interesa ni defender de oficio al gobierno local, ni atacar de oficio al gobierno local, ni defender de oficio a ninguna contratista o a ninguna parte interesada en cualquiera de los temas, ni atacarlo. El único papel que tiene el programa es poner sobre la mesa los temas con sus diversas aristas para que usted y solo usted decida. Doctores Borrero, ¿qué va a pasar con el mío entonces? Ya el doctor Tascón es bastante ácido en el examen que hace del rol que jugó la presidenta de Metrocali, pero el asunto es que el mío va más allá del presidente o de la presidenta de Metrocali. ¿Qué podemos esperar los caleños a juicio de ustedes que son estudiosos en el inmediato futuro? Así es, como usted lo ha afirmado, y compartimos las observaciones y análisis que ha realizado el doctor Tascón. Lo que va a suceder con Metrocali es indiscutiblemente que con esa quiebra técnica financiera que tiene, se va a repetir la historia de lo que pasa en este momento con las megaobras, que también está quebrado y ha colapsado. Sin embargo, esa es una realidad que no quiere asumir la administración municipal. Y lo muy preocupante es que ante la renuncia de la funcionaria se haya esgrimido que lo hizo por razones personales y porque estaba estresada, y no se haya dicho de que hay las investigaciones, porque cuando se posesionó la doctora aún no tenía el título de ingeniera, ya había terminado su carrera pero no se había graduado y no reunía, por consiguiente no tenía los requisitos que se exigen para ser presidente de Metrocali. Este hecho le generó al exalcalde John Maro Rodríguez una condena que fue recientemente conocida por los caleños. La Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, pues confirmó una decisión que había proferido el Tribunal Superior de Cali. Lo grave que es también de que se cuide más la imagen del gobernante y no se analice el hecho en sí. El hecho en sí es la situación crítica del sistema de transporte masivo, que no se va a solucionar con un nuevo presidente, así reúna el perfil y las mejores calidades personales y humanas. El problema de Metrocali hay que asumirlo con responsabilidad y analizar los problemas de fondo, porque la ciudad va a colapsar y nos van a intervenir nuevamente Metrocali. O sea que podríamos estar ante un, no sé si tan hipotético, riesgo de que lo que pasó con Encali pudiera pasar con Metrocali.
O sea, pues, que nos intervengan desde Bogotá. Pues eso no es improbable, ¿no? Cuando, pues, en tratándose de una entidad como estas, incluso en donde, pues, participa la nación, porque Metrocali es una sociedad conformada, pues, por el municipio de Cali y por la nación. Pero permíteme decir una cosa. No basta tampoco con el perfil técnico y profesional de aquellas personas que se encargan de la dirección o de la administración de este tipo de entidades. Es que la doctora, pues, no solamente tenía una serie de problemas de tipo personal y profesional, sino que era muy distante de las gentes. Es decir, trató los problemas de manera muy olímpica, al margen de las verdaderas condiciones reales de la ciudad. Por ejemplo, cuando se trató el asunto de incorporar a los pequeños y medianos transportadores, ¿no?, al sistema, hubo toda clase de resistencias por parte de Metrocali. Y yo recuerdo que incluso en el caso, por ejemplo, de Terrón Colorado, pues allí ha existido desde tiempo atrás un sistema de transporte muy particular con los famosos jeeps o wallas que le llaman, que viene pues desde hace más de 50 años efectivamente, y que no se puede reemplazar de la noche a la mañana. Estas gentes plantearon siempre la posibilidad de incorporarse al sistema de Metrocali y hubo grandes resistencias por parte, pues, de todos los directores de Metrocali y en particular de la doctora Pilar. Pero pues eso, que debía de haberse tratado de una manera pues amplia y democrática y sobre todo partiendo de la realidad, pues se desechó y se le dio un trato de segunda y de tercera, y finalmente pues generó una serie de conflictos y de problemas. Lo mismo sucedió con los transportadores, que pues se vieron arrinconados ante la omnipotencia, pues, de Metrocali, que no quiso abrir las posibilidades para que un sistema que también nació con la ciudad, prácticamente la nueva ciudad de Cali, no se podía suprimir de la noche a la mañana ni abolir por decreto o por una decisión, pues, administrativa. De tal manera que a mí me parece que el próximo director de Metrocali no solamente tiene que tener el perfil, es decir, los conocimientos y la experiencia para el manejo de una empresa tan especializada como esta, sino que además debe ser una persona cercana, ¿no?, a los problemas reales de la ciudad, ¿no?, a las necesidades e intereses de los usuarios del transporte. No podemos seguir con el cuento, ¿no?, de que podemos improvisar una serie de obras. Por ejemplo, todo mundo sabe y le consta de que el sistema ha debido de empezar por Agua Blanca, con la construcción de la troncal de Agua Blanca. Sin embargo, eso se dejó así, ¿no?, al garete. Y resulta, pues, que ahí tenemos un problema de oferta y demanda que tiene prácticamente colapsado el sistema, porque en este momento, para que el sistema pueda medio andar en condiciones viables desde el punto de vista financiero, se necesita que esté recogiendo por lo menos 800.000 o 900.000 pasajeros diarios, y hoy escasamente está por los 500.000 pasajeros. De tal manera, pues, que son cosas que hay que tener en cuenta, pues, para efectos de también definir qué personas deben encargarse de la dirección de administración de las entidades. Doctor Tascón, escuchando lo que dicen los doctores Borrero y, bueno, lo que han dicho muchas personas que han pasado por el programa, entonces parece que Metrocali terminó quebrando a todo el mundo, porque quebró a los pequeños transportadores, a los medianos transportadores tradicionales, a los transportadores llamados informales de Terrón Colorado y de Ladera, y yo diría que me imagino que los inversionistas de las cuatro grandes operadoras también están haciendo agua, porque el punto de equilibrio no ha, ni siquiera se ve de cerca. Pero fuera de eso, ya Metrocali como tal inclusive también tiene problemas con el recaudo. Ya se ha comenzado a hablar de que hay que revisar el sistema de recaudo, porque no sé exactamente si es que hay dudas de que las platas no se están manejando adecuadamente, o si es que no se están aplicando o recaudando como se esperaba que se recaudara.
¿qué hacer ante esto? Si usted fuera asesor del señor alcalde y le pudiera hablar al oído a él o a quienes tomen las decisiones correspondientes, ¿qué se le ocurre a usted que debiéramos hacer? Yo creo que lo primero que hay que dejar en claro, y yo comparto, es que uno no puede colocar sencillamente a gerenciar una empresa del tamaño de lo que es Metro Cali a una persona que no tiene, y comparto con usted, doctor Borrero, contacto con lo que es el negocio. Puede que ella tenga todos los conocimientos y de pronto la experiencia de haber trabajado en los Estados Unidos en materia de transporte, pero no en condiciones como lo que tiene Colombia. Dos, creo que la salvación en este momento para el sistema es el famoso acuerdo COMPES, o documento COMPES normalmente llamado, que ya está a un paso de que comience el gobierno nacional a aprobarlo finalmente y a desembolsar. Son 90 mil millones de pesos que entrarían al sistema como el aporte que la nación debe hacer precisamente para viabilizar el sistema. Tres, a mí me preocupa mucho, y esto se lo digo porque es información de la superintendencia, que si hay tres planes de desempeño con tres operadores, quiere decir que solo uno tiene viabilidad. Los otros están en una especie de semáforo amarillo en el que, de no darse las condiciones reversibles para ellos mejorar, sencillamente van a ser intervenidos y eso obligaría a que la super intervenga todo el sistema. Tres, hay un problema y es la no articulación de las entidades del Estado. Para nadie ese es un secreto que en Cali el transporte informal, es decir, el que no está regulado, los que comúnmente llamamos nosotros los piratas, los motorratones y todo el que, las gualas, todo el que se dedicó a con un carro a ganarse la vida, pues han también ayudado a colapsar este sistema de transporte que para nadie es un secreto, tiene que organizarse. Es que las ciudades no pueden seguir viviendo de ese desorden. Y en esto tiene, digo, que haber una muy buena interrelación entre las diferentes entidades del Estado, como el Tránsito, como Metrocali, como la misma Secretaría de Gobierno, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos posible que la inversión social llegue a esas personas que hoy están desempleadas y que prefieren más bien pelear con los guardas de tránsito, pelear con la policía, etcétera, que irse a hacer matar o a matar precisamente para subsistir o traerle comida a sus familias? Porque es que son problemas colaterales que no se pueden aislar y que necesariamente necesitan de un tratamiento que tiene que ser integral. Entonces, por eso yo creo que no traernos un mago, porque eso no lo vamos a encontrar, ni vamos a tener un mandrake que solucione los problemas, pero por lo menos tratar de hacer una aproximación con un gerente que sea integral, como su nombre indica, es el sistema, para tratar de interactuar y que sea, por ejemplo, un eje conductor en el que interactúen todas las organizaciones del Estado, pero también sentándose a hablar con la gente, porque es que eso no puede ser simplemente a garrote y a mano dura como se van a solucionar los problemas. Hay que tener verticalidad, hay que tomar decisiones, y yo creo que ese sistema los caleños no lo podemos dejar acabar. Con todo el respeto que me merecen las opiniones de los particulares, el sistema no lo podemos dejar porque eso es un referente. No, y además ya hay es mucha un referente, plata metida ahí, claro, mucha inversión. José Alberto, es que es un referente de las ciudades más. Ahí vi que fue catalogado como uno de los sistemas bueno, claro que eso me parece a mí que es más mercadeo coyuntural, pero yo quiero hacer otra pregunta. En Bogotá también el sistema de transporte masivo ha utilizado recientemente los buses tradicionales, los pintó de azul y los puso como extensiones, como alimentadores de vías hacia las troncales, y uno de esos buses fue el que hace 15 días perdió los frenos y se llevó por delante un carro y mató tres personas. Ahora mismo en Bogotá hay una serie de operativos revisando, y escuchábamos ayer que en una operación de dos o tres días han parado 80 carros de esos porque tienen fallas mecánicas muy graves. Entonces, esto lo digo porque aquí nosotros, particularmente desde este programa, hemos creído que una alternativa que tiene el sistema para ayudar a mejorar la movilidad es que mantenga los buses alimentadores con base en los buses tradicionales que hagan ese recorrido en la periferia. Pero la pregunta que surge es el riesgo que se corra de que esos buses también estén ya un poco obsoletos y en condiciones técnico-mecánicas complicadas que genere más riesgo para la comunidad. Eso es cierto, se corre ese riesgo.
Pero permítame decirle lo siguiente, con el sistema de transporte masivo con Metrocali hay varias situaciones muy paradójicas, y es que el caos y la crisis y la quiebra técnica que allí se presenta es originado en la improvisación y la imposición que de ese sistema se hizo. Número uno, no está en el POT de la ciudad ese sistema de transporte. Ese de los buses articulados, eso no está. Entonces, cualquier persona me pudiera decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver para el sistema? ¿Eso no lo afecta? Claro que lo afecta, y en mucho, en todo. ¿Por qué? Porque el plan de ordenamiento territorial es el mecanismo, es un por medio del cual se ordena el territorio del municipio alrededor de unos componentes que son la movilidad, los servicios públicos, el medio ambiente, etcétera. Y eso, al no haberse incorporado el sistema de transporte masivo, ni haberse dicho que era el sistema de buses articulados, eso no aparece, y el plan de ordenamiento viene del año 2000, acuerdo 069, de esa fecha, pues significa que todo lo que se está haciendo es incoherente en materia de movilidad para la ciudad de Cali. Pero si usted le agrega que no existe un estudio, un sistema de movilidad en la ciudad de Cali, pues se complica la situación. Entonces, todas las decisiones que se tomen es el gusto personal, lo que crea individualmente el funcionario y el gobernante de turno, y es lo que nos ha llevado a este caos que nos genera una cantidad de dinero que en última instancia es un detrimento patrimonial. Esa es la discusión de fondo y es lo que no puede seguir sucediendo. Y por eso, permítame, me vaya a otro tema también complementario. Por eso no podemos los ciudadanos permitir, y tenemos que estar ojo listos allí sobre el Consejo Municipal, que ya han cantado su voto para aprobar las vigencias futuras excepcionales hasta el año 2017. El sistema de las megaobras está quebrado. De 860 mil millones que proyectó el Consejo Municipal en el 2008 para esas 21 megaobras, no se han hecho todas, solamente se han hecho como 13, faltan 8. Y ya a precios de enero de 2013, eso vale 1.500.000 de pesos. No hay plata, no hay plata ni siquiera para pagar las 13 megaobras que ya se hicieron. No hay plata para pagarle a los contratistas, pero quieren seguir en el error. Y entonces no importa lo que diga la ley, no hay derecho que las mismas personas que hacen la ley terminen violentándola. Pero a los ciudadanos del común sí nos exigen de una manera draconiana el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley para ellos no existe, no la utilizan a su manera para sus intereses, sus beneficios y los beneficios de ciertos sectores en particular. Pero nunca se aplica en beneficio de la ley del pueblo en general como en estos dos temas. Bueno, entonces, a ver, si yo voy interpretando adecuadamente lo que usted dice, el doctor Tascón propone, y ustedes también, que el nombramiento del nuevo gerente o la nueva gerente recaiga sobre una persona que tenga mucha experiencia en este tipo de sistema de movilidad. Pues yo realmente no he oído de ninguna persona, todavía no he oído ningún nombre que esté sonando para que conozca la ciudad, y que conozca la ciudad, sobre todo los problemas, que conozca la ciudad y los antecedentes del sistema. Pero allí no se puede equivocar el alcalde a hacer el nombramiento. Sugieran ustedes dos o tres medidas adicionales que intenten resolver el problema del sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali, para información de nuestros televidentes. ¿Qué hacemos con los alimentadores, por ejemplo? Es que unilateralmente no se puede tomar una decisión así simplemente, y me parece que está muy bien formulada su inquietud. Allí lo primero que hay que hacer es ordenemos el territorio, es decir, ese sistema de transporte masivo en función de qué.
y hagamos un verdadero plan de movilidad. Cuando tengamos eso, que por lo menos es lo básico, entonces sí vamos a encontrar unas respuestas más o menos adecuadas a las necesidades de la ciudad. Lo otro es, ¿cómo vamos a ir que los alimentadores, que aquello, pero para dónde va la ciudad? Bueno, pero estamos de acuerdo, ustedes están de acuerdo en que es absurdo pensar en tirar por la borda toda esta inversión y todo este esfuerzo, claro, del sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali. Hay que seguir adelante, hay que corregir. Claro. Pero yo advierto algo. Claro que sí, pero es que es tan grave la situación que cualquier modificación que se introduzca en este momento, pues también demanda de hacer un análisis crítico de todo lo que ha pasado, en primer lugar, y en segundo lugar, pues de ver todo este aspecto del transporte ligado pues a los servicios públicos, al medio ambiente, a la forma como se va a organizar el territorio con base en el nuevo POT. Es decir, se trata de hacer todo un diagnóstico, ¿no?, sobre lo que hay para poder tomar una serie de decisiones. Pues lo ideal sería que en Cali hubieran diferentes formas de transporte, es decir, organizadas, ¿no? Incluso en algún momento usted recuerda que se pensó en que el tren ligero, que era la solución del transporte masivo, podría ser la solución aprovechando la línea férrea del que teníamos en Cali. Y ese proyecto pues se impulsó, incluso se hicieron inversiones. Yo diría, de acuerdo con algunos datos que tengo, se gastaron más de 40 mil millones de pesos, ¿no?, en todos los estudios y en todas las investigaciones, y finalmente llegó un gobierno, en el gobierno de Pastrana, ¿no?, y bajo pues la orientación, digamos, ideológica y estratégica de unos personajes en Bogotá como el señor Peñalosa, que impusieron para todo el país el sistema de los buses articulados. Entonces, todos esos estudios, todos esos análisis que se hicieron y los aspectos positivos y negativos se echaron a la basura y se reemplazaron de manera improvisada, ¿no?, por el sistema de transporte masivo. Y hemos visto unas cosas completamente absurdas que pues ya no tienen, difícilmente tienen remedio. Por ejemplo, mire, siempre dijimos en varios foros que ¿cuál era la razón para meter el transporte masivo en el centro de la ciudad? Pasarlo por el centro de la ciudad, que eso no tenía sentido porque las calles eran muy estrechas, y efectivamente ustedes ven lo que sucede en la calle 13, en donde pues la situación es tan crítica que como consecuencia de haber metido ese bus por ahí, pues los peatones tienen que compartir la vía con la 15. Eso es una defensa. Yo, con el mayor respeto, porque usted toca un tema que es de mucho interés, es que los ciudadanos, y yo diría los medios, hemos contribuido también al desorden. Mire, nadie puede negar hoy que el hundimiento de la Avenida Colombia generó movilidad. Nadie lo puede negar. Esa era la misma propuesta que el sistema traía para la calle 13 y para la calle 15. Sin embargo, nos volvimos papistas, y yo diría más bien chauvinistas, y terminamos casi que presionando para que eso no se diera. Los mismos comerciantes. Los comerciantes fueron los primeros que pusieron el grito al cielo porque le cerraban 6 meses o no sé cuánto el comercio. Cuando en la misma carrera primera, hoy fíjese usted, esos mismos negocios que están al lado van a ser beneficiados con el proyecto que allí se construyó. Entonces, la ciudad tiene que pensar con una visión futurista, pero es que a veces nos volvemos tan chiquiteros, por hablarlo de alguna manera, que le ponemos obstáculo a todo y le ponemos dificultad a todo. Como su nombre lo dice, el sistema es integral, y la integralidad no solamente es sobre si entran unos buses o salen otros. La integralidad arranca desde la movilidad como tal hasta pasar por la normatividad que maneja la movilidad, la misma condición humana de la gente que va a interactuar en el transporte, como el mismo sistema articulado o no de los buses que van a estar allí. Porque finalmente, de cualquiera de estas cosas, la razón de ser es el cliente. Y en este caso el cliente es el usuario del sistema de transporte.
pero muchas veces comenzamos a pensar no en ese usuario, como entidad del Estado, y eso es lo que a mí me avergüenza en muchas ocasiones, que los caleños elegimos unos mandatarios que pareciese son extraídos de una élite que le importa un carajo la suerte final de ese usuario, que es donde tiene que haber la equidad, donde tiene que haber la igualdad social, porque al fin y al cabo el que tiene su vehículo se puede movilizar por las calles y hay movilidad, lógicamente hay ampliación de vías y todo lo demás, pero la persona que tiene que utilizar el sistema de transporte masivo también tiene que tener una respuesta del Estado específicamente para cuando toma un autobús o toma uno de estos sistemas, se pueda movilizar con la tranquilidad de no gastarse, porque es que eso también cuesta, no gastarse cantidades de tiempo montado en un vehículo, haciendo transbordos y todo lo demás, para llegar a un sitio, que es lo que está tratando hoy el sistema, pues de sacar adelante. Pero si usted lo mira, antes que todas estas cosas, el usuario dice, es que el bus no me llega rápido, es que yo no me puedo montar rápido al bus, es que me llevan a dar 40 minutos o 50 minutos de vueltas por la ciudad para yo llegar al sitio, cuando perfectamente con uno de esos piratas me arrima en 20 minutos. Pero, doctor, ahí entonces hay una calidad. El problema es este, mire, aquí se hicieron muchas discusiones, incluso nosotros participamos como veedores ciudadanos en varios foros en la Universidad del Valle, cuando se puso a consideración de alguna manera por la administración del momento el sistema de transporte masivo. Y yo recuerdo que hubo muchas críticas provenientes de diversos sectores académicos, profesionales, de ingenieros, de arquitectos, que consideraban de que el sistema no era viable tal como se había proyectado. Es decir, lo que acabo de decir ahora, meter el sistema mío por el centro de la ciudad, que no tenía ningún sentido, cuando no había un plan de movilidad, cuando había que modificar el plan de ordenamiento territorial, cuando había una serie de circunstancias, ¿no?, que impedían que se pudiera llevar a cabo el sistema. Mire, sin embargo, cosas como estas, siempre, inclusive nosotros pusimos el ejemplo, les decíamos, mire, en Nueva York, por ejemplo, en Manhattan, circulan los buses articulados. Claro, las condiciones de Manhattan son distintas. Ahí hay calles muy amplias, ¿no?, y muy dispuestas para atender la necesidad de no solamente el transporte masivo, sino particular. Pero son buses de cama baja. Son buses que no demandan de grandes estaciones para poder recoger la gente. Son buses que andan común y corriente por las calles. Y aquí ese problema se planteó. Y se dijo, pero ¿cómo van a meter ese bus articulado por el centro? Vamos a localizarlo por las avenidas, por las calles, que permitan su desplazamiento sin ningún riesgo y sin ningún problema. Y además atendiendo lo que usted ha dicho, las necesidades de la gente, del cliente, de la persona que van a transportar, de la gente que tiene que salir de su casa hacia el trabajo y regresar del trabajo hacia su casa. El transporte tiene que, de alguna manera, aunque sea indirectamente, lograr ese cometido, pero si eso no es posible, no tiene sentido. Y resulta que ese mío ni salía a ninguna parte, ni llegaba a ninguna parte en relación con la satisfacción de esas necesidades del usuario. Aquí en este canal tuvimos a Francisco Lloreda en la campaña anterior, cuando estaba disputando con Jorge Iván Ospina, y él dijo expresamente que él no estaba de acuerdo con todo el sistema como estaba montándose, y que él lo que proponía era que se hiciera como en Europa, que habían carriles especializados demarcados, para que por un carril especializado circulara el carro, el bus, ¿sí? Y que eso iba a abaratar en el 80% los costos de inversión y podía resolver con un trabajo de disciplina colectiva, de invertir en formar a la ciudadanía en que respete el carril especializado, las paradas definidas, y no en tanta obra de infraestructura que a la postre no ha resuelto nada. Sí, mire, eso es parte de la solución, pero no es la solución toda que requiere. Es que, en primer lugar, en la ciudad de Cali no ha habido una verdadera planeación de ciudad. No obstante que hay normas como el POT y pues normas urbanísticas,
pero eso no significa que hay una verdadera planeación del territorio ni una visión adecuada con la realidad de ciudad. ¿Cuál es la ciudad que queremos? Allí arranca todo. Y entonces llega cada gobernante de manera improvisada. Ustedes lo oyen en los medios de comunicación. Al gobernante de turno decir, ¿cuál concejal? No, es que a mí me gusta esto. El otro dice, no, es que a mí me gusta esto y yo me quedo con esto. Ellos creen que están en un restaurante o en un centro comercial, en un almacén. Es que el problema no es de gustos individuales. El asunto es mucho más de fondo, de necesidades de la ciudad, de las gentes, con un entorno, con una realidad, y eso es lo que no se tiene en cuenta. Segundo lugar, uno no puede trasplantar lo que hay en Europa, en los Países Bajos, trasladarlo automáticamente aquí, porque las condiciones son totalmente diversas, empezando porque esos países son como del grande del departamento del Valle del Cauca, son pequeños. La ciudad de Cali es muy grande, Ámsterdam no es tan grande como Cali. Y entonces, segundo, las necesidades, el trabajo, ¿cómo vamos a poner a desplazar la gente que Kiko Lloreda también proponía? Él es muy defensor de la bicicleta. Oiga, no es simplemente con el romanticismo. Cali es muy grande, ¿cómo vamos a poner a transportar a los trabajadores, a la gente en bicicleta, lugares tan distantes? Caminar 15 kilómetros en bicicleta todos los días, no. 30 de regreso. Eso hay que discutirlo. Sí, eso hay que discutirlo. Mira, eso hace parte de la discusión y de la planeación de ciudad. Y es el siguiente, mire, en todas partes, en Europa, en los Estados Unidos, cuando se trata de este tipo de proyectos, que son de interés general porque pues afecta a todo un conglomerado, toda una comunidad. Los gobernantes se toman el tiempo necesario para que la comunidad exprese sus opiniones, haga las observaciones con base en la presentación de los proyectos, ¿no?, que se van a poner en práctica. Y después de eso, los gobernantes, por ejemplo, someten a una consulta popular la decisión final, tal como sucedió, por ejemplo, en Europa recientemente con la construcción de ese túnel que une a Suiza con Francia, un túnel férreo, subterráneo. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron los gobernantes? Pues primero discutieron con la comunidad durante inclusive 2 años y después sometieron eso a una consulta popular. Eso es lo democrático, eso es lo que se debe hacer cuando se trata de estas cosas de interés general. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí se imponen las cosas y se improvisa y se cambia un plan por otro de la noche a la mañana, y por ese camino se cometen toda clase de errores y desde luego se genera toda clase de conflictos sociales, como es lo que está pasando con el caso de Metrocán. Muy bien, yo les quiero pedir que en estos últimos minutos abramos otra ventana, la ventana del impuesto predial. A mí me interesa mucho que ustedes hagan su comentario sobre si está haciendo actualización catastral en este momento. La doctora sí. Cristina Arango sí. Tiene una campaña obviamente ordenada por el alcalde para actualizar, y por el consejo, para actualizar el valor de los predios, que son alrededor de 500.000 en Cali. Pero así como usted decía hace un rato que hay una demagogia en hablar que no se le iba a cobrar al estrato 1 por debajo de 15 salarios mínimos, casi no hay ningún predio en ninguna parte que valga 9 o 10 millones de pesos, el que menos vale puede valer 15 millones de pesos, pero lo que sí está pasando es que a estratos 2 y 3 en particular se los está afectando porque se le está subiendo el valor catastral, pero particularmente se observa que a esas tierras, no edificios, tierras del sur de Cali, que siguen en manos de apellidos y de familias y de capitales muy reconocidos, no se les afecta, pero que cuando se transforman en vivienda, el valor que no pagó el propietario de la tierra lo termina pagando el propietario del apartamento, sí, claro, generando una gravísima injusticia. Yo quisiera que le aclaráramos sí, esto a la gente. Sí, efectivamente, así es
la realidad como usted la ha planteado. Y eso se debe a varias cosas, entre otros porque los señores concejales, ni este consejo ni los anteriores, han querido imponer la plusvalía a esos grandes sectores que se van a desarrollar. Los que resultan beneficiados con esto son los terratenientes, son los grandes constructores, y después los ciudadanos caleños tenemos que llevar sobre nuestros hombros esas responsabilidades que han debido asumir ellos. En segundo lugar, aquí la discusión no es de si la actuación, la actualización catastral es legal o no, eso es es legal. Existe una ley y el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos también lo impone, tiene que hacerse esa actualización catastral. Aquí la discusión que tenemos que hacer es más de fondo, no se puede quedar en el formalismo de la ley, es decir, en cumplir lo que dice la ley, actualizar y punto. Es lo siguiente, que para el gobierno nacional y para los entes territoriales, el impuesto predial es el principal ingreso que tienen los municipios. Y entonces los municipios les interesa cada vez más recaudar un buen ingreso por concepto de impuesto predial. Y entonces la alternativa no es otra que estarlos actualizando. Y estarlos actualizando con ese criterio simplemente económico es aumentar el valor del avalúo catastral. Y resulta que la actualización catastral, los ciudadanos vamos a tener que unirnos en ese aspecto para exigirle responsabilidades a los funcionarios. Hoy día, en el siglo XXI, en la ciudad de Cali, tener un inmueble sobre una avenida principal no la valoriza, termina desvalorizándola, porque hay que tener en cuenta otra serie de factores que hace 30 y 35 años no se tenían en cuenta, como son el medio ambiente. Hoy día vivir en una autopista principal genera tal contaminación por ruido y por smog que deteriora la calidad de vida. Además de que hoy día es muy fácil, cualquiera que sea el lugar donde se habita, salir, caminar unas 2, 3 cuadras y encontrar un vehículo de transporte público, sea taxi, sea lo que sea. Hace 35 años eso no era posible y hace 50 años no. Por eso es que las normas en aquella época valorizaban más los predios que estaban cerca o al pie de las avenidas principales. Entonces, hay que replantear los conceptos y los criterios sobre los cuales se determina el valor del avalúo catastral, porque se termina siendo inequitativo y se termina yendo en contravía de lo que marca la Constitución para efectos de los impuestos. Hay una cosa, y es esta. Aquí se creó lo que se denomina el impuesto a la plusvalía, ¿no?, que está pues contenida en la ley. Y sin embargo, hace muchos años que se estableció en el Plan de Ordenamiento Territorial y nunca se ha cobrado. Y de eso se han aprovechado los grandes propietarios y urbanizadores de terrenos en el sur, en donde existen ya una serie de nuevas urbanizaciones. Y para ejemplo, un botón, mire, con la construcción del túnel y el bulevar de la Avenida Colombia, ¿quiénes se beneficiaron allí y quiénes no pagaron la plusvalía? Nada menos que el ingenio Mayagüez, que tiene un inmenso lote allí, en ese sector, y que seguramente irá a construir una gran torre. Y el Banco de Bogotá, que está construyendo un edificio, ¿no?, que es de propiedad pues del grupo Sarmiento Angulo, que tampoco pagaron la plusvalía y que no se la van a cobrar. Eso indica usted la manera como administran aquí las cosas y a quiénes son los que le cargan el impuesto predial. Incluso sobre la base de que, como se ha dicho aquí, hay que hacer un replanteamiento de los requisitos para efectos de liquidar y determinar y liquidar el impuesto predial, porque no es lo mismo vivir sobre una vía polucionada, ¿no?, que vivir al interior de un sector. En los Estados Unidos, por ejemplo,
si hace esas distinciones, ¿no? No paga el mismo, no paga lo mismo un el impuesto predial a la persona que tiene una vivienda sobre una autopista, ¿no? O que vive debajo de un puente, ¿no? O el ciudadano que está por dentro, que vive al interior de los barrios. Barrio. Muy bien. Sí. José Alberto, mire, yo hablo en causa-efecto. A mí me parece que una de las consecuencias es lo que ustedes están planteando, pero la gran causa es la irresponsabilidad que tenemos los caleños para elegir. Nosotros nos quejamos de todo esto, pero ¿es la consecuencia de qué? De elegirle a esas clases, a unos alcaldes que terminan convirtiéndose sencillamente en unos mandaderos de gremios, de entidades y de particulares inclusive, que van exactamente a hacer esos favores al Consejo. Y dos, yo creo que el tema de la plusvalía es un tema que se tiene que analizar porque es absolutamente válido y lo comparto con ustedes. Tres, José Alberto, para mí sería también inequidad que yo estoy pagando porque compré una casa en el sur, pero también el otro señor que construyó 200 casas en un área de esas de las que ustedes hablan, hoy ni siquiera estén pagando ningún tipo de contribución. Entonces el Estado también contribuye a su desorden. Y ahí es donde uno sí necesita unos consejos que realmente actúen con sentido y con entereza de ciudad. Porque la equidad arranca por ahí. Que si el señor que está a 3 cuadras de mi casa está pagando sus impuestos por vivir en la ciudad, no es posible que yo no esté pagando ni la contribución, ni porque todavía figuro como un lote, ni esté pagando los impuestos prediales, ni esté pagando lo que realmente debo pagar, sencillamente porque estoy todavía escondido bajo el manto de no una actualización catastral de esos predios. Esa es la primera etapa que debió haber arrancado el gobierno. Hombre, actualice catastralmente la ciudad para saber que todos estamos dentro de ese mapa. Hay que llamar a Brígari Urrutia a que actualice los predios para que les dé valor. Santo, permítame, señor director, decirle y a los compañeros en la mesa, los nuevos desplazados en Colombia lo van a estar en las ciudades grandes y van a ser desplazados por la cantidad de impuestos, entre otros el predial, que no van a poder pagar. Es decir, esa va a ser la nueva causa de desplazamiento de los colombianos de las ciudades. El nuevo dueño de las viviendas va a ser el municipio y todos vamos a terminar siendo inquilinos. Por eso yo soy partidario, a propósito de lo que plantea el doctor Tascón, de que establezcamos la posibilidad de la revocatoria de los concejales, diputados y congresistas cuando no merezcan, la confianza del pueblo. Efectivamente, mucha gente se equivoca eligiendo a unas personas que se comprometen en campaña electoral a defender los intereses comunes de la sociedad y que llegan allá a la corporación y comienzan a defender intereses personales o de clase o grupo social. Pues bien, la revocatoria del mandato sería un mecanismo muy importante e idóneo para revocarles el mandato a aquellos concejales, aquellos representantes, pues, en las corporaciones del pueblo que no cumplen ni merecen tener la confianza del pueblo. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. E insistimos, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas y presidente de la República no son los dueños del país, son servidores públicos, son elegidos por usted y por mí, por nosotros. Por esa misma razón, como dice el doctor Tascón, el primer responsable del desastre es usted y yo, porque no sabemos elegir. Y en segundo lugar, seguimos siendo los responsables porque no sabemos revocar, no sabemos exigirles a esos representantes elegidos para que hagan bien las cosas, para que defiendan el interés público antes que el interés privado. En tercer lugar, y esto es una posición editorial de quienes habla, insisto, y ayer lo dije en el programa del informativo, hasta que no se haga efectiva la repetición al patrimonio de quienes detentando facultades públicas para tomar decisiones que afectan el interés colectivo, hasta que no se haga efectivo
que podamos repetir contra su patrimonio, por los escándalos, por los robos, por las malversaciones, por los actos a veces absurdos que cometen en su embriaguez de poder, alcaldes, concejales, secretarios de despacho, no vamos a acabar la corrupción y este desgreño administrativo. No es posible que se vaya un alcalde que dejó la ciudad metida en semejante berenjenal y no pase nada. Y no solo es que no pase nada desde el punto de vista del escándalo. El escándalo es bueno para la galería. No pasa nada con el patrimonio de él y de la gente que estuvo en su entorno. Porque nos preguntamos nosotros, y la plata que se cobró, la plata que se negoció, finalmente ¿a dónde fue a dar? Esto que dice el doctor Tascón hace un rato, que hay 6 mil millones de pesos que se fueron para Israel, esto no puede ser. No puede ocurrir que se vaya la plata y nosotros nos quedemos con el escándalo. Habría que repetir contra el patrimonio personal de los funcionarios que hayan suscrito esos contratos y que hayan actuado por acción o por omisión. Cuando eso lo hagamos, usted y yo estamos defendiendo el interés colectivo. Buenos días.